Saludos, Rocío Díaz de Vía Tecnológica y Genoma Digital con ustedes en una nueva entrega de Viatec Semanal. Para muchas operaciones, ir al banco es cosa del pasado, y esto lo debemos al desarrollo de servicios como Internet Banking, el cual nos permite, desde la comodidad de nuestro hogar, ya sea utilizando nuestra computadora o nuestro móvil, tener acceso a nuestros estados de cuenta, realizar transferencias e incluso pagar tarjetas y servicios. La banca por Internet es tan solo un ejemplo de cómo los bancos han ido modernizando con el paso del tiempo, pero las cosas no se quedan ahí. Ya que este es un entorno tan dinámico, las innovaciones continúan, y es así como llegamos hasta el concepto de fintech, una forma abreviada de hablar de tecnologías financieras, donde la apuesta no es solo hacia lo digital y lo móvil, sino hacia una mayor inclusión y una mayor facilidad para utilizar estos servicios. Pagar en establecimientos directamente con el teléfono al acercarlo a un punto de venta y realizar pagos inmediatos a terceros a través de ese mismo teléfono son tan solo dos ejemplos de cómo fintech puede realmente ayudar a facilitar el acceso a estos servicios. República Dominicana no escapa a estas tendencias, y lo cierto es que bancos y otras entidades han estado desarrollando soluciones que van por el camino de fintech. Contamos asimismo con una asociación sin fines de lucro, conocida como AdoFintech, que tiene por objetivo impulsar el tema. Este 2 de agosto, el Centro Financiero BHD introdujo una nueva entidad que engloba las principales tendencias a nivel de fintech. Estamos hablando de Billet, una plataforma de pagos electrónicos que es la primera en su clase en ser autorizada a operar en el país por la Junta Monetaria. El lanzamiento de Billet fue realizado en el Hotel El Embajador de Santo Domingo y contó con la presencia de los principales ejecutivos del Centro Financiero BHD. Tras unas palabras de bienvenida a cargo de José Luis Ravelo, tomó el mando Steven Puig, presidente ejecutivo del Centro Financiero, quien habló acerca de los objetivos que se persiguen con Billet. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el lanzamiento de la nueva filial del Banco BHD, que contribuirá, como acabamos de escuchar, al futuro que todos queremos para nuestro país. Una banca más inclusiva, más accesible, de mayor eficiencia y que por ende contribuirá a la productividad de nuestro país y al bienestar de los dominicanos. A continuación, Ángel Gil, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Billet, tomó la palabra para ofrecer los detalles de cómo tener acceso a la plataforma y lo que se puede hacer con ella. Pues solamente tienes que tener un celular, creo que todos tenemos un celular. Hablamos de 6 millones de celulares, realmente en el país hay 8 millones de celulares, 6 activos todos los días. Tener un celular, una cédula de identidad dominicana, mayor de 18 años, y ya con eso puedes tener nuestro producto. Simplemente escanear tu cédula de identidad, por delante, por detrás, tomarte un selfie y ya tienes nuestro producto. Contamos con elementos de seguridad muy fuertes, validamos facialmente al cliente, su cara, con la cédula, la junta. Tenemos algunos elementos de seguridad que protegen la seguridad de tu dinero en tu cédula. Entonces, ¿qué podemos hacer con Billet? Esta es una plataforma muy completa donde contamos con una tarjeta virtual con la cual podemos realizar diversos pagos, como por ejemplo, a servicios de deliveries, suscripciones como las de Netflix o Spotify, y compras en tiendas online como Amazon. Asimismo, podemos recargar minutos en el celular y podemos realizar transferencias fluidas de persona a persona con tan solo proveer el número de teléfono. Incluso tenemos con Billet la oportunidad de realizar pagos sin contacto, y sobre este tema Ángel Gil nos cuenta más. Yo puedo hacer pagos sin contacto con la aplicación, obviamente con celular Android que tenga antena. Estamos hablando que alrededor del 25% de la población dominicana tiene un Android con antena, y por ende nosotros estamos cubriendo esa necesidad de que Ángela fue al gimnasio sin cartera, se me quedó la cartera o quiero pagar con mi celular, en República Dominicana y en el mundo. Aún si no tenemos un teléfono con antena, o en el caso de utilizar iPhone, que es más restringido que Android, Billet le busca la vuelta para tener acceso a las facilidades mencionadas. Tenemos la facilidad de poder pedir una tarjeta física, donde yo pido la tarjeta, tengo trazabilidad, a través del celular pido la tarjeta. Veo la trazabilidad de la tarjeta a través del celular. Tenemos un acuerdo con una de las empresas de delivery más conocidas en el país,
Ya ustedes saben de quién estamos hablando, de las más conocidas y más versátiles del país, donde yo puedo ver en el celular por dónde va la tarjeta. O sea, yo en menos de 2 horas tengo la tarjeta en la mano. ¿Pero qué más hago con el celular? Activo la tarjeta en el celular. Sencillo. ¿Y qué más hago con el celular? Le pongo el pin de carga. O sea que con la tarjeta atada a tu billetera, nosotros le damos la apertura a todo el mundo de opciones, a todos nuestros Billet es una plataforma pensada para ofrecer facilidades tanto a consumidores como a comercios. Uno de los objetivos que persigue el centro financiero BHD con esta es la de impulsar aún más la aceptación de pagos electrónicos en el país. Podemos descargar Billet visitando Google Play en Android y la Apple App Store. Con esto hemos llegado a la parte final. Más detalles en viatech.do y en las redes sociales de Vía Tecnológica, Genoma Digital y la comunidad ojalá.do. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenidos como este. Hasta la próxima.